Egunon denoi, soy Rubén Otero. Mientras voy arrancando, voy presentándome. Trabajo en Tecnalia. Uno de los proyectos que ejecutamos desde ahí en colaboración con el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, la SPRI y luego otros colaboradores que voy a ir citando es SITE Chartela. Voy a presentar a continuación lo que es la IT Chartela a día de hoy y luego la visión de futuro que tenemos, ¿no? Por centrar el tiro, voy a ir un poco rápido en la primera parte, que yo creo que es lo que tenemos a día de hoy, que prácticamente veo muchas caras conocidas, probablemente lo conozcáis mucha gente, pero si no es así, hago un repaso rápido, ¿vale? IT Chartela es un sistema de certificación de conocimientos, no de competencias. De ahí el salto que queremos dar, que bueno, acredita en estos conocimientos al ciudadano en términos generales y bueno, a profesionales en particular. Está incluido dentro de la Agenda Digital 2015, la Agenda Digital de Euskadi, y a día de hoy tenemos más de 80.000 ciudadanos usuarios de esta acreditación, con más de 260.000 certificados emitidos. Bien, es cierto que en un número de años considerable. Estamos emitiendo certificados desde el 2002-2003. Bueno, decir, resaltar que es un proyecto promocionado por el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, la SPRI, y luego ejecutamos Tecnalia y Caceta Gunea de la mano. Muy relevante los actores que voy a contar a continuación. Resalta también el doble objetivo que tiene la IT Chartela. Por un lado, y es como nació el proyecto, motivar a los ciudadanos, ¿no? Darles cierto reconocimiento en ese proceso de aprendizaje de lo que en su día se llamaba pues, la mejora de la brecha digital, todo lo que tiene que ver con las competencias digitales. Y luego, por otro lado, que es el mayor uso que se le está dando a día de hoy, pues bueno, es una herramienta para evaluar de manera objetiva pues, los conocimientos, ¿no? Los conocimientos TIC. Incluye ahí el link, luego a posteriori compartiré, no hace falta que tomáis notas, la presentación se va a compartir, en el WhatsApp voy a incluir todos los links interesantes porque voy a hablar de diferentes aplicaciones, estándares, que yo creo que es interesante tener compartido. Actores relevantes, sin estos actores, antes me daba cuenta revisando la presentación que me falta alguno, Departamento de Educación habría que incluirlo. Sin estos actores no tendría sentido la IT Chartela, empezando por el IBAR, que es una colaboración continua en el tiempo, y el resto de usuarios, por decirlo así, institucionales, que bueno, a lo largo del tiempo han contado con nosotros, ¿no? Bien sea para evaluar formaciones que se dan en las propias instituciones o bien sea en el lanzamiento de las ofertas públicas de empleo, ¿no? Por suerte, pues este año tenemos unas cuantas en marcha. ¿Qué conocimientos certifica, ¿no? ¿Qué certificamos? Tenemos a día de hoy 51 certificaciones vivas, todas relacionadas con paquetes, con sistemas, entre comillas, estándares, que van desde el mundo privativo al software libre, ¿no? Al mundo libre. Bien, es cierto que tienen mayor peso las aplicaciones ofimáticas y sobre todo de paquetes ofimáticos Windows. También eso es resultado de la demanda que tenemos por parte de las instituciones. Son las aplicaciones que se están usando a día de hoy, ¿vale? Resaltar en cuanto al funcionamiento. Que bueno, todo el proceso de certificación, bien sea reserva de un día, una hora, un espacio para realizar una prueba de evaluación, bien sea las reclamaciones, cualquier consulta, etcétera, pues bueno, queda recogido a través de una plataforma web. Está desplegado desde el punto de vista de realización de los exámenes en toda la red de Caceta Gunea. Además de otros centros que colaboran con nosotros, que pueden ser desde colegios, pues bueno, aquí tenemos cerca Colegio Vizcaya, que es un colegio que colabora con nosotros, academias y las propias instalaciones de instituciones como pueden ser el IBAP, LATIC, UPV, etcétera. Bien, es cierto que algunos participan o realizan pruebas
con asiduidad, otros no tanto, pero en cualquier caso todos actores relevantes. El funcionamiento es sencillo, los usuarios se registran en la página web en un día concreto, una hora en un lugar determinado, y llegado el día, pues acude la persona, se cumplen unas condiciones determinadas en todos los centros que se realizan exámenes, y esa persona realiza la prueba. Una vez superada, pues bueno, se le emite un certificado en concreto del que haya optado. El formato, luego entraré igual más en detalle en alguna demo, pero en cualquier caso os animo a visitar la web si no la conocéis. Este sería el formato de examen. En cuanto al tipo de preguntas, es muy relevante en este foro hablar de ello, sobre todo por el salto que queremos dar de certificar conocimientos a perfiles competenciales. Pues a día de hoy ITE Chartela tiene varios tipos de preguntas. Las que llamamos de simulación, en las cuales a través de la pantalla simulamos una problemática o realizamos una pregunta en las cuales el usuario tiene que ir pinchando en diferentes apartados para dar con la respuesta correcta. Preguntas de texto también, que podríamos decir que son teóricas. Y luego otro tipo de preguntas que van desde poner una imagen con luego una pregunta asociada a esa imagen o preguntas de tipo pues combinación de teclas, etcétera. Cada vez más las preguntas son de simulación y menos de texto. Esto, bueno, en los orígenes había más de texto y menos de simulación por requisitos de ancho de banda del sistema. Hemos mejorado en este sentido en los últimos años, pues bueno, ya podemos abusar de tema imágenes para hacer estas pruebas. Cuanto a indicadores, que siempre suele ser la parte más aburrida, pero bueno, hay que resaltar pues, que a día de hoy tenemos 51 certificaciones disponibles, 115 centros realizando pruebas activos, lo cual no significa que haya más, lo que pasa es que no están haciendo pruebas, más de 81.000 usuarios y luego, pues bueno, lo citaba antes también, 273.000 certificados emitidos. Yo suelo mostrar esta imagen, me suele gustar, que es uno de los grandes logros de la ITE Chartela, evitar esto, ¿no? Esta es una imagen de la última oposición que hubo en Osakidecha, en la cual, en este caso, por supuesto, no hubo una prueba para evaluar los conocimientos en materia TIC, esta era la prueba teórica, pero en su día se reservaba, no existía el BEC, que es donde está tomada la foto, se reservaba un hangar del antiguo aeropuerto de Sondica, en la cual se habilitaba una sala similar a esta con ordenadores para hacer esa prueba. Pues bueno, uno de los grandes logros que ha conseguido la ITE Chartela es evitar este tipo de situaciones, entre otros. Bien, lo interesante, para eso estamos aquí, ¿no? Para debatir y para contrastar cómo visualizamos el futuro. El futuro, por supuesto, alineado con la agenda digital europea, lo citaba antes Aitor Urzelai, ¿no? Cada vez más, y ya era hora, se le da mayor relevancia desde el punto de vista de la transversalidad en todos los ámbitos de la vida a la competencia digital. La agenda digital europea lo remarca, los programas que están lanzando están alineados en este sentido, por lo tanto, nosotros no podemos perder ese tren. Esto es sencillo, o sea, la competencia digital, competencia por excelencia transversal que afecta al empleo, a la capacidad de innovación, a la inclusión, a la competitividad, a la participación, al proceso de aprendizaje. En cuanto a, sin ser tan innovador como John Koldo en la presentación ni interactuar tanto, llevo pantalones, entre otras cosas, pues bueno, algún guiño haremos. Los pilares, ¿sobre qué se va a basar esa nueva ITE Chartela? Le hemos puesto el nombre ITE Chartela Berria por el momento, probablemente con lo ingeniosos que somos en este ámbito le pondremos otro nombre, pero por el momento ese tiene. Los pilares de la ITE Chartela Berria, lógicamente, van a ser dos, ICANOS y DIGCOMP. ICANOS, los voy a citar muy por encima, luego hay dos ponencias para cada uno de ellos, pero lógicamente es el proyecto estratégico de cara a difundir las competencias digitales, a intercambiar buenas prácticas, a definir perfiles profesionales desde el punto de vista digital. Pues bueno, obviamente teníamos que estar alineados, no solo eso. Dentro de las diferentes líneas de trabajo hay una que tiene que ver con la evaluación certificación, con lo cual alinear la ITE Chartela con ICANOS es una obligación. Por otro lado, DIGCOMP,
que a su vez DIGCOM es incorporado por ICANOS. Por lo tanto, nosotros también nos debemos acoger, como es lógico, al marco europeo de competencias digitales. Es un marco que nosotros nos convenció desde el principio. Luego tenemos una ponencia que nos dará Anuska sobre los diferentes componentes del mismo. Yo creo que va a ser una ponencia muy interesante. Pero muy en resumen, y no me voy a centrar en ello, podemos decir que al final es una forma de construir todo eso que nosotros resumimos en conocimientos, habilidades y actitudes. Partes importantes de este modelo son las áreas sobre las que se construye el mismo y sobre las que después vamos a tener que construir perfiles profesionales en cada sector, con el sector y para cada sector. Las áreas, por citarlas, son lo que tiene que ver con la información, comunicación, creación de contenidos, seguridad y resolución de problemas. Esto es una imagen que muestra la estructura del modelo, en la cual nosotros lo más relevante son las competencias digitales asociadas a cada área que he citado anteriormente. En total son 21 competencias definidas. Por citar algunas, explorar, buscar y filtrar la información, evaluar la información, pensando en seguridad, protección de los dispositivos, protección de datos personales, protección de la salud, etc. Es decir, qué competencias debemos cumplir para ser competentes digitalmente. Dentro de la IT Chartela Berria, por tanto, vislumbramos el siguiente horizonte, primero de todo. Uniendo ICANOS y DIGICOMP, se deberán crear perfiles profesionales para cada sector, para cada ámbito de interés. Yo he citado algunos, pero son múltiples las posibilidades de, utilizando este modelo, sectorizarlo. Citado administrativo, porque es un término, yo creo que es bastante genérico, técnico-industrial, gestión, ámbito educativo, formación, etc. A partir de aquí, uniéndolo a la IT Chartela y a desarrollar un mecanismo de evaluación de competencias digitales, debemos tener en cuenta los tres elementos, ¿no? Conocimientos, habilidad y actitud. Y para eso nosotros nos estamos basando primero en la IT Chartela y luego en otros elementos que tienen que ver con gamificación, con otro tipo de preguntas que no hacemos, tipo Likert, o con herramientas, que a modo de ejemplo la incluyo, no quiere decir que vayamos a utilizar IFTTT, pues bueno, debemos considerar para evolucionar ese sistema de evaluación. Y por último, insignias. Después, cuando acabe yo, tenemos a Jesús, que nos va a hablar desde de mochila, nos va a hablar sobre el uso que se le puede dar a este nuevo sistema. No sé si lo conocéis, pero en cualquier caso yo os voy a adelantar alguna cosa. A partir de ahora voy a poner una serie de ejemplos, ¿vale? En cuanto a conocimientos, el lado derecho, trampeando con el PowerPoint, pues bueno, he realizado una serie de ejemplos que tienen que ver con evaluar competencias, en definitiva, con hacer un pequeño test que puede, evaluar o que puede dar respuesta a esos conocimientos, habilidades o actitudes que nos propone el marco DIGCOM, ¿vale? Siempre alineado a ese marco. Os comentaba antes que el modelo DIGCOM tiene 5 áreas. Pues bueno, aquí sería un ejemplo del área de información y un nivel intermedio. Y una pregunta tipo conocimiento. Entonces, utilizando la propia IT Chartela, responder a esta pregunta, pues bueno, sería una forma de evaluar conocimientos. ¿Cuál es el buscador más adecuado para resolver dudas en el campo de las matemáticas? Pues bueno, es una pregunta teórica. Luego, otra pregunta teórica, sencilla. En este caso, estamos hablando de un nivel básico, dentro del área de información del propio DIGCOMP. ¿Qué son los vínculos? Pues vale, son referencias entre varias páginas. Vale, respuesta correcta. Damos el salto de evaluar conocimientos y pasamos a evaluar habilidades. Para esto tenemos que utilizar preguntas de simulación. En concreto, pensando en un área información y un nivel intermedio, bueno, sería discutible. Hemos puesto los ejemplos para esta ponencia. Pero de tipo habilidad,
Pues bueno, añade esa página web a los marcadores. Pues bueno, en este es un claro ejemplo de una pregunta por simulación, ¿no? En el cual presentamos una serie de imágenes y vamos pinchando. ¿Vale? Vamos listo. Vale. Trata de reflejar, pues, la realidad, simplificarla en definitiva. Deshabilita la extensión del navegador Epson Screenshot. Bueno, he ido muy rápido. Vamos. Vamos deshabilitando mis herramientas. Insisto, está trampeado. Pinchando en cualquier lado funcionaría. Pero bueno, vamos a hacer la simulación. Extensiones. Deshabilitamos. Sería correcto, ¿vale? En una serie de pasos verificamos que el usuario, pues, tiene habilidad o no la tiene. Luego, algo que se suele contar por ahí como innovador, pero que es más viejo que el TVO, temas de utilizar de treasury hunting o herramientas de gamificación, como puede ser la búsqueda del tesoro similar. Pues bueno, eso es otra forma de evaluar competencias, de evaluar habilidades en un contexto, en un relato. Vamos aportando una serie de pistas. Las pistas las aportamos en diferentes medios digitales, en los cuales, pues bueno, se realizan una serie de preguntas que el usuario tiene que ir, pues bueno, respondiendo, ¿no? Y en ese contexto, pues bueno, obtenemos información sobre la habilidad. En este caso, en un contexto, puede ser histórico, Leonardo da Vinci, el inventor más famoso de la antigüedad, murió en una ciudad europea con las siguientes coordenadas. ¿De qué ciudad estamos hablando? Dándole al usuario acceso a Internet, a Google, a diferentes opciones, él se busca la vida. En este caso, lo lógico o una de las soluciones factibles es ir a Google Maps, introducir las coordenadas y directamente nos lleva a la ciudad, ¿no? A Amboise, en Francia. Pues bueno, pondríamos la respuesta correcta. Os animo a visitar este link en el cual es un ejemplo de evaluación de competencias a través del sistema búsqueda del tesoro. Por otro lado, actitud, esta es la parte más complicada de evaluar dentro de las competencias. A priori estamos evaluando, estamos, digamos, tratando de recoger diferentes formas de evaluar. La más sencilla, a priori, nos parece que es una escala de Likert, en la cual, pues bueno, revisando lo que es el modelo de ICOMP y viendo las competencias asociadas al elemento actitud, pues bueno, nos puede dar respuesta. Está claro que luego tendrá que tener otros complementos para que el proceso de evaluación sea completo y satisfactorio. En actitudes, pues depende del nivel, del área que se esté trabajando, pues se tratan temas que tienen que ver con la proactividad del ciudadano para aprender más, la capacidad de crítica que tiene, pues yo qué sé, en el caso hay preguntas que hacen clara referencia a eso. La Wikipedia es muy fiable y no contiene errores. La capacidad crítica respecto al mundo de Internet, por ejemplo, fiarnos de todo lo que hay por ahí. Pues bueno, en base a este tipo de preguntas, que escala Likert, pues es sencillo, va del 1 al 5, totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo, y luego respecto a cómo montes la reflexión detrás, pues obtienes información sobre la actitud. Por otro lado, tenemos, bueno, IFTTT, no sé si conocéis, luego lo compartiré en el WhatsApp. IFTTT lo pongo a modo de ejemplo. Es un servicio que hay en Internet que permite crear y automatizar diferentes tareas dentro de servicios de Internet, ¿no? El propio nombre lo dice, si ocurre esto, que haga lo otro, ¿no? Muy utilizado en el mundo de las redes sociales, pero se puede utilizar en multitud de ámbitos. El ejemplo más evidente es, pues, cuando publico en Twitter que directamente ese tweet me vaya al Facebook, pues sería el ejemplo más básico, pero se pueden hacer multitud de configuraciones en base a lo que se llama en el servicio recetas, ¿vale? Un ejemplo que está en la página web y que es uno de los estándares. Hay un montón, ¿eh? Os animo a enredar. Cuando reciba un mail con un attach, con un archivo adjunto que directamente se suba a mi Dropbox, ¿vale? Y diréis, ¿y esto para qué? Bueno, esto nos sirve para
entre comillas, automatizar el proceso que tiene que ver con evaluar ciertas competencias de habilidad. Y pongo un ejemplo. Le podemos solicitar al usuario que realice ciertas tareas que luego para verificarlas, pues bueno, necesitamos hacerlo de manera manual. Es decir, envía una dirección, envía un archivo adjunto a esta dirección, publica en Facebook el siguiente texto, publica un tweet en determinada cuenta. Bueno, ese tipo de acciones requieren luego a posteriori pues ojo humano para revisar o no, porque si lo hacemos a través de un sistema tipo IFTTT podemos automatizar, ¿no? En este caso, abre una cuenta de Gmail y envía un correo a la siguiente dirección, ya estamos evaluando obviamente una competencia, lo que hacemos es crear un IFTTT detrás o un disparador, que no tiene por qué ser IFTTT, en el cual cuando reciba un mail con esta dirección, en este espacio de tiempo, directamente, automáticamente, recibo yo otro mail que me viene a validar que lo ha hecho bien, se integra en mi base de datos y ahí tenemos si la respuesta es correcta o no. Pues bueno, es otra forma de integrar este proceso y de hacerlo más automatizable. Y como diría aquel, para todo lo demás, Mastercard. Bueno, un elemento que estamos valorando muy positivamente son las insignias, ¿no? De ahí luego la ponencia que tenemos de Jesús, de Open Badges. El proceso de evaluación de competencias desde un punto de vista no presencial es muy complicado y esto nos complementa muy mucho. Open Badges, para los que no lo conozcáis, es una herramienta que lanza Mochila, por tanto es open source, es software libre, y permite el reconocimiento de habilidades en cualquier lugar, muy extendido en el mundo de los MOOCs, en el mundo de formación online, y se empieza a aplicar en todos los ámbitos que tienen que ver con la formación. La gran ventaja de este sistema, además de que es libre, tiene una función que es en inglés el backpack, la mochila, ¿no? En el cual el usuario pues tiene ahí todas las insignias que va adquiriendo por diferentes motivos, pues las va acumulando. Esas mochilas se pueden integrar con otros sistemas, esas insignias, se pueden compartir en Internet, en las redes sociales, etc. Este es un ejemplo de una mochila en el cual la insignia que aparece aquí, pues bueno, lo más relevante de este sistema es, primero, que te da información del emisor de esa insignia y luego del criterio que se ha seguido para obtener esa insignia. El criterio puede ser asistir a un curso de formación y que el formador te haga un ejercicio y lo superas en buenas condiciones, pues bueno, puedes obtener esa insignia en base a ese criterio o no, simplemente haber asistido a un curso presencial, online, etcétera. Bueno, en ese sentido, luego obtendremos más información respecto a este nuevo sistema. Es una tendencia, bien es cierto que aquí no terminamos de ver ejemplos a nivel local, yo creo que se empiezan a ver cosillas, pero pocas. Donde está explosionado es en Estados Unidos, en el ámbito de la universidad y de los colegios, pues bueno, un elemento muy interesante a valorar. Por tanto, y en resumen respecto al proceso de evaluación de competencias, sabiendo que es un proceso complejo, un proceso que en algunos casos requiere presencia de un formador, de alguien que evalúe incluso las actitudes, pues estamos tratando de entre comillas, automatizarlo. Partiendo de la IT Chartela, pues bueno, evolucionaremos el nuevo sistema y la forma de proceder será similar. Accederemos a una reserva de plaza para hacer una prueba o determinadas pruebas que den respuesta a un perfil, es decir, seleccionaremos un perfil, ya no seleccionaremos una aplicación ofimática sobre la cual nos vamos a examinar. En base a ese perfil que hay que construir con el sector concreto del que parte ese perfil, pues bueno, tendremos una base de datos en la cual se construyen diferentes preguntas con diferentes técnicas. Se generará esa prueba, claro, teniendo en cuenta el perfil que a su vez tiene en cuenta el modelo DICOM. Realizaremos la prueba
y complementaremos probablemente con los Open, con las insignias, ¿vale? En cualquier caso, pretendemos que ya la prueba evalúe competencias digitales, pero en cualquier caso también Open Badges consideramos que es un complemento muy interesante a aplicar dentro del proceso. Y por último obtendríamos la IT Chartela Berria, esa certificación de competencias. Bien, muestro aquí los links de algunos aspectos que he tratado. Luego en el WhatsApp voy a compartir todo lo que tiene que ver con IFTTT, etcétera, para que lo tengáis ahí fácilmente reconocible. Y bueno, aunque es un foro de debate, dejo ahí mi dirección. Vamos a compartir la presentación y cualquier consulta que queráis hacerme, bien sea a lo largo de hoy o a posteriori, contad conmigo. Qué ricasco.